BGMC. The biblical truth lives here. Ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His Word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Buenas tardes. Good Shalom. Evening. Good. Shalom. Peace to you. Bueno, vamos a continuar con los estudios que estamos haciendo. We are going to continue with the studies that we are continuing. Estamos a tenemos ahora un poquito de menos tiempo. We have a little bit, we're a little short on time. Vamos, no hay apuro de nada. There is no hurry. Vamos a llegar hasta donde avancemos. We're going to get to the point that we get to. Que la palabra del Señor no necesita acelerarse mucho. Because with God's word, you do not need to hurry through. Okay. Entonces, hoy nos corresponde el Salmo 4. Today, it is Psalm 4. Y también, como sabemos, hay mucha información en estos salmos. Like we've already said, there's a lot of information in each psalm. Los salmos nos ayudan mucho para nuestra vida, cómo desempeñar nuestro diario vivir. The psalms help us in many ways to teach us how to live. Cómo llevar nuestra vida en casa, afuera de casa. How we should be indoors, outdoors. Cómo reconocer cuando el enemigo trata de atacarnos. How to recognize when the enemy is trying to attack us, trying to entice us. Los salmos también tienen mucho que ver con profecías. The psalms also have a lot of prophecy. Pero muchas de las veces nosotros leemos, como yo estaba hablando temprano con una hermana. Sí, a veces nos sentimos vacíos. I was speaking to one of the sisters early on, and sometimes we had mentioned that sometimes we feel empty. Y lo mejor es la palabra de Dios. And the best thing is God's word. Pero leemos 4 o 5 capítulos y estamos complacidos, ¿verdad? And we read about 4 or 5 chapters and we are happy. Pero después de unas 2 o 3 horas no nos acordamos de nada. But after 2 or 3 hours we don't even remember what we read. Y como sabemos la palabra del Señor es infinita. And how we know that God's word is infinite. Y en cada versículo se encuentra mucha información. And in each verse there is a lot of information. Okay, entonces empezamos el Tehilim 4. Okay, Tehilim 4. And we are going to begin Tehilim 4, Psalm 4. Y empezamos leyendo el Salmo. Alguien que nos ayude a leer. And we're going to start reading the Psalm. ¿Quiere alguien que nos ayude? Okay, hermana. Okay, diga. Ajá, Salmo 4. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama.
Amén. Amén. Esperemos a por lo menos terminar el versículo 1. At least let's try and finish verse 1. So este salmo empieza con algo que si muchas veces no entendemos lo que dice. This psalm starts with something that sometimes we don't understand what it means. En muchas versiones de las Biblias no está esta parte. In many of the versions of the Bible, this is not in it. Dice al músico principal. It says to the principal musician. Sobre Neginot. Over Neginot. Neginot. Salmo de David. Psalm of David. So vemos arriba lo que dice la palabra Bineginot aquí. Si pueden ver el mouse arriba. Can you see the mouse up on the screen? Dice Bineginot. Bineginot. Que es prácticamente está hablando. Este es uno de los salmos que tendría música también. Which means that this psalm would go along with music. Y muchas veces, como digo, esta palabra es Neginot, es un conjunto de instrumentos. The word Neginot is a grouping of instruments. Se leería al músico principal sobre los instrumentos de cuerda. So in other words, it would mean to the principal musician over stringed instruments. Y vemos aquí que dice Mitzmor le David. And we see here that it said Mitzmor le David. Mitzmor le David. Le David. Que esto es una melodía de David, para that, David. That this is a melody for David. Solo que muchos llaman es salmo. Sabemos que es un mitzmor, una melodía, unos himnos, lo que se conoce en el español. It's more en español. Is referring to a harmony, a melody. And we see that it says here that it's a psalm of David. It's meant for David. Y en español mucho también se conoce como himnos. And in Spanish or English, en español, it's also known también, as hymns. So, así le empezamos a desglosar el Salmo 4 desde el principio. And this is how we start to analyze Psalm 4 from the beginning. So, en sus mentes nos ponemos la idea que mientras leemos esto, hay instrumentos de cuerda, y es una melodía. So in your mind you have to keep in son instrumentos que el salmo se lee. You have to keep in mind that this is going with music. It's going along with stringed instruments. Y siempre tengan en mente que muchas veces la palabra David and please keep in mind that the word David también de acuerdo al contexto en muchas partes se le traduce también como el amado. And you have to also remember that in the text, David means beloved. Entonces, podríamos decir una melodía para el amado. We can also say a melody for the beloved. Y nosotros sabemos cuando se le introduce al amado, ¿quién es el amado? And we also know that once you introduce who is the beloved, who is the beloved? Es Yeshua. And it's Yeshua. ¿Verdad? Okay. Entonces la palabra para Neginot, lo que comentábamos al principio. So the word for Neginot, which we already mentioned at the beginning. Es la palabra Strong's H5058. Is Strong's word H5058. Y la palabra es Neginah. And the word is Neginah. Okay. Y el plural sería Neginot. In plural would be Neginot. Sería. Wouldn't it be Neganim? No, para el femenino sería Neginot. Oh, Neginot. Feminine would be Neginot. Vemos aquí abajo el plural Neginot. Y propiamente es música instrumental.
and properly, it is instrumental music. Que estaría acompañando a este a esta melodía, a este salmo que conocemos. Which would be accompanying this psalm. ¿Y por medio de qué? Por instrumento de cuerdas. And through it would be through stringed instruments. Un poema al que se le ha puesto música o canción. A poem who has been given to, what is it? Se le puso música o una canción. A song was put to it. Con instrumentos de cuerda. With stringed instruments. Y aquí vemos la palabra neginot. And here we see a word neginot. Que está escrito en plural. Which is plural, feminine plural. So, ahora podemos entender. Now we can understand. El principio del salmo. Al músico principal. The principal musician. Sobre neginot. Over neginot. Salmo de David. Psalm of David. Ahora podemos leerlo. Para el músico principal. So now we can read it for the principal musician. Sobre los instrumentos musicales de cuerda. Who's over the stringed instruments. Y esta es una melodía de David. This is a melody of David. Okay. ¿Se está entendiendo? Are you guys understanding? Okay. Vamos a ver el versículo 1. Verse 1. Dice, responde cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Ok? Es el versículo 1. Pero este salmo empieza con la angustia de David diciendo. The first verse lets us know that this psalm starts with David feeling anguish. Dice, Bekar-i. Saying Bekar-i. Repetimos todos, Bekar-i. Bekar-i. Aneni. Aneni. Estamos, y él está clamando a quién? A Elohei. Estamos. Él está clamando. He's crying out. Al Elohei. To Elohei. Sidki. Sidki. Que quiere decir el Dios de justicia. The God of justice. Elohei Sidki. Elohei Sidki. Sidki. Vemos que literalmente la traducción dice, responde cuando clamo Dios de mi justicia. Literally it says, respond to me when I cry out your name, God of justice. El versículo en la traducción, en las versiones, dice, responde cuando clamo. The verse actually says, respond to me when I cry out. Okay, pero literalmente cuando vamos al hebreo está diciendo. When it literally says in Hebrew. Él dice, yo clamo a ti. It says, I cry out to you. Él está en una angustia desesperada clamando a Jehová. He is in desperate anguish crying out to him. Dice, yo clamo a ti. Says, I cry out to you. Dice, respóndeme. Respond to me. Elohei de mi justicia. Elohei of my justice. Él está declarando que el Elohei sea su fuerza. See, he is declaring that Elohei is his strength. Y su justicia. And his justice. Él está pidiendo así que su oración sea escuchada. He is asking that his prayer be heard. Como nos damos cuenta, la traducción le pone una manera más elegante. So how we are noticing. La traducción. The translation. En la traducción le colocan de una manera elegante. They present it in a very elegant way. Es prácticamente como un poema. It's practically like a poem. Pero cuando nos ponemos a estudiar en profundidad. But when we start studying profoundly. Vemos la verdad. We see the truth. Vemos cómo él está en esa angustia clamando. Dice, yo clamo a ti, respóndeme. We see how he's in that anguish. He's crying out in anguish. Respond to me, answer me. Y como les decía, todos estos salmos debemos aplicar en nuestras vidas. And how I've been telling you, all these psalms we should apply to our lives. ¿Cuántas veces no hemos estado en esa posición? How many times have we not found ourselves in that position? Hemos estado desesperados y hemos dicho, Señor.
We've been desperate and we're like, Lord, please answer me. Es ahí donde Él quiere escuchar nuestras palabras. It's there where He wants to hear our words. Él quiere que clamemos a Él. He wants us to cry out to Him. Para así poder escuchar. So that, para así él escuche nuestras peticiones. So that He can hear our petitions. So vemos aquí lo que le explicábamos, donde está Bekar'i Aneni, que es cuando yo clamo a ti. Bekar'i Aneni. Bekar'i Aneni. Eso quiere decir yo clamo a ti, cuando yo clamo a ti. Which means when I cry out to you. Y esta palabra es unida, Elohei Sifki. Elohei Sifki is one word. Que quiere decir Elohei de mi justicia. Which means Elohei of my justice. Okay. Entonces seguimos la próxima. Sigue a continuación en el versículo 1. In continuation to verse 1. Leemos el versículo 1. Dice, respóndeme. We read the verse 1. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Ok? Vemos que a continuación dice, Batzar. Repetimos todos iguales. Batzar. Batzar. Dice, Hirhafta. Hirhafta. O quizás de Hirhafta. Porque este puntito de aquí es la fuerza de voz de la palabra. Hirhafta. Hirhafta. Li. Que esto quiere, está traducido, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Which means that when I was in anguish, you made me, what? En la traducción está cuando estaba en angustia. Me hiciste ensanchar. ¿Qué es ensanchar? Like, como engrandecer. You made me grow? ¿Qué dice? El versículo 1, ¿qué dice? Dice, oh God. Yeah, when I was stressed, you set me free. Yeah, la en inglés. Just read that part. When I was distressed, you set me free. Mm-hmm. Now have mercy on me and hear my prayer. Okay, en este versículo, David dice. In this verse, David says. En mi angustia. In my anguish. Puede también ser o problemas. Or problems. Tú me has engrandecido. You have. Tú me has, you make me, enlarge me. Yeah. That doesn't actually make sense, but you. You say right there, when I was in this place, you set me free. Yeah. Set me free is the only way. It's not engrandecido. So you set me free. It's different words. Y esto dice prácticamente como debemos aplicar a, déjame verlo aquí. Or you have encouraged me. Puede ser también. Lifted me up. Yeah. Lifted me up. You have lifted me up. So en nuestras angustias siempre vemos que Jehová está a nosotros levantándonos. Lifted me up. Yeah. So we see here that when we're in anguish, He lifts us up. Porque cuando estamos en angustia no hay nadie quien nos pueda ayudar. Because when we're in anguish, there really is nobody who can help us. ¿A quién acudimos? So who do we ask? Who do we go to? Al único. The only one. Le pedimos al Señor, ¿verdad? We Señor, ayúdame, Lord, Señor, para aquí, para acá, Señor, para todo. Le llamamos a Él para todo lo que necesitamos. We cry out to Him for everything. Y todo depende de Él, porque no debemos preocuparnos lo que viene en nuestro camino, lo que va a pasar. And it all depends on, we should not be worried about what is going to come our way, what's going to happen during our walk. Sí, puede ser problemas. Could be problems. Puede ser presiones. Could be pressures. Y hoy en día, las persecuciones. Today, persecutions. Incluso
Persecución también es cuando se burlan de uno. Persecutions can also mean when people mock. Por seguir la palabra del Señor. Because you are following the word of God. Okay. Y vemos que Jehová puede hacer de nuestros caminos. And we see that Jehovah could make of our way. Él puede liberarnos de toda maldad. He can free us of all wickedness. Y él nos puede y él puede cambiar todo para lo que sea perfecto. And he can change everything to perfect. Puede llevarnos por el camino correcto. He can take us along the perfect path. ¿Y cuál es ese camino perfecto? And what is that perfect path? Sería el camino de que la Torah percibe, right? It would be the path of Torah. Uh-huh. Siempre y cuando always confiemos en él. We believe, confide in him. Okay. Y vemos la palabra Batzar. We see the word Batzar. Que viene de la del Strong's H6862. Which is Strong's H6862. Mm-hmm. Que quiere decir aflicción. Which means affliction. Es una angustia. Anguish. Uh-huh. Es humillar. Is humiliate. Puede ser también angustiar, una congoja. Son sinónimos de todas estas angustias que en la vida uno se tiene. It's all these words are synonymous for afflictions of life that we all encounter. Recuerden, ahí estaba David se está dando cuenta. Remember that it's there that David has noticed. Cuán grave fue su pecado. How grave his sin actually was. Y él está clamando al Señor. And he is crying out to the Lord. Pero recuerden que el Señor de Jehovah en su infinita sabiduría. Remember that Jehovah in his infinite wisdom. Él tiene planes para cada uno. He has plans for each and every one of us. Hoy en día sabemos que él escuchó a David. Today we know that he heard David. Porque si no hubiese escuchado a David, that had he not listened to him, no hubiésemos tenido al Mesías. We would not have the Messiah. Porque de dónde viene el Mesías? Because where does the Messiah come from? ¿Verdad? Amén. This word "sar" is the definition of the word angustia. Okay. Mm-hmm. Y sigue en el versículo 1 dice. We continue with verse 1. Mm-hmm. Dice Haneni. Haneni. O Haneni. Haneni. Dice Ushma. Ushma. Tefilati. Tefilati. Okay. Repetimos again. Otra vez. Haneni. Haneni. Ushma. Ushma. Tefilati. Tefilati. Que en la traducción, en las versiones de la Biblia, dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. In the version of the Bible, it means, have mercy on me and hear my prayers. Okay. Pero esta palabra, haneni, but this word, haneni, dice, y ahora David está diciendo, David is now saying, ten gracia en mí y escucha mi oración. Have grace on me, uh-huh, and hear my prayer. Jehová muestra su gracia y favor a aquellos que le temen. Jehovah shows his grace and mercy to those who fear him. Y él derrama su amor a todo aquel que le ama. And he will bid his love to all who love him. ¿Y cómo amamos a Jehovah? And how do we love Jehovah? Siguiendo lo que está en la Torah, la 613. By following the 613. Siendo obediente a los mandamientos. Being obedient to the commandments. Poniéndole a Jehová en el centro de nuestras vidas. Putting Jehová in the middle of our lives. El mismo Yeshua dijo, si me amas, sigue mis mandamientos. The same, the actual, Yeshua. Yeshua. Yeshua said, dijo, if you love me, follow my commandments. Mm-hmm. La palabra que se está utilizando, esta palabra, haneni. The word that's being used, haneni.
Viene del Strong's H2580. Comes from Strong's H2580. La palabra gen. The word gen. Que esto es gracia. Which is grace. Bondad, favor. Bondad. Favor. Favor. Mm-hmm. Oh, dots right there. Yeah. agradar. To please. Mm-hmm. Gracia. Favor. También una de las definiciones, misericordia. Mercy. Y también esto es precioso. Okay. So es por eso que... Go back. Ajá. Es por eso que en las traducciones dice, en la traducción de la nueva versión americana, creo que es. New American Standard Version. Mm-hmm. Yeah. Esa, en español dice, ten piedad de mí, escucha mi oración. In the New American Standard Version, in Spanish, it says, have favor on me, hear piedad, my prayer. Mercy. Mercy. Okay. So, ¿por qué estamos haciendo todos estos estudios muy detenidamente? So, why are we actually doing all these studies slowly? Porque en cada versículo hay mucha información. Because in each verse, there is a lot of information. Y qué mejor en Shabbat, es un día dedicado a Él. And what better than in Shabbat, a day that is dedicated to Him. Podemos aprender y conocer más de Él. We can learn more about Him. Okay. Podemos observar cómo es la aflicción de David. We can observe David's affliction. En su angustia dice, ten compasión de mí y acepta mi oración. In his anguish, he says, please have compassion on me and accept my prayer. Cuando nos damos cuenta de la grandeza de los pecados, cuando nos damos cuenta de la grandeza de nuestros pecados. When we realize the greatness of our sins. Así como David, él se dio cuenta de la grandeza de su pecado. Like David, when he realized the greatness of his sin. Un ser humano debería buscar misericordia de Jehová. The human being should look for his mercy. El dueño de todo, el dueño de nuestras vidas. We have to remember that he is the owner of our lives. Y él puede destruirnos prácticamente. And he can destroy us. Jehová con su buscar la misericordia de Jehová con un corazón arrepentido. We should look for God's mercy with a repentant heart. Y esperar en su voluntad que sea escuchada nuestra oración. And wait on his will. On his will. For our prayers to be heard. David nos está mostrando en su vida por medio de esta situación. And David is showing us through his life, through this situation. Mm-hmm. Que nosotros debemos acercarnos a Jehová. That we should get closer to Jehová. En humildad y con un corazón arrepentido. In humility and with a repentant heart. Recuerden que un corazón humilde y arrepentido. Remember that a humble and repentant heart. Eso es lo que el Señor quiere. That is what the Lord wants. He will not. Pero la carne del ser humano le hace ver como no le deja hacer eso porque tiene mucho orgullo. But the flesh of the human being doesn't let the heart do that because of its pride. Pero nosotros deberíamos enfocarnos en servirle a él primero. But we should focus on serving him first. Y no al ser humano. Not man. La salvación es personal. Salvation is personal. Nosotros mismos podemos destruir el alma. We ourselves can destroy the soul. Lo que Rabbi estaba explicando acerca del nefesh. That's what Rabbi was explaining about the nefesh this Shabbat. Recuerden en la escritura habla que mi alma está en agonía, dice. Remember that in the scripture it says my soul is in anguish. ¿Y por qué estaría un alma en agonía? And why would someone's soul be in anguish? Nosotros debemos reconocer que cuando ya dejemos este cuerpo, we should recognize that once we leave this body, el nefesh retorna al Padre. The nefesh returns to the Father. Pero ¿por qué el ser humano dice mi alma está en agonía? But why does the human say that that I'm in agony? Yeah, es porque si el Señor nos quitaría a todos ahorita, it's because if the Lord were to, nos quitaría el alma, if he were to take our souls,
prácticamente nos está quitando toda oportunidad de, would be taking away our opportunity de llegar al final de la meta. To get to the end of the goal. Él puede quitarnos en cualquier minuto, en cualquier instante. Take everything away in any minute. Es por eso que debemos estar en armonía entre todos los hermanos. Which is why we should be in harmony with all the brothers and Al sisters. Estar unidos somos más fuertes. Because when we are united, we have strength. Entonces debemos nosotros mismos trabajar e impulsarnos a hacer lo mejor. We ourselves should encourage ourselves to move forward. Y en Isaías 59:21. In Isaiah 59:21. Rabbi habló de tomó esta escritura 59, Isaías 59. Rabbi actually spoke about this scripture, Isaiah 59. ¿Por qué tenemos la palabra del Señor? ¿Por qué debemos de estudiarla? Why we should study God's word. Y debemos cuidarla. And protect it. Dice en Isaías 59:21. So Isaiah 59:21. Está en las pantallas si pueden leer. It's on dice, the screen if you can read it. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. ¿Ok? Ponga atención a esto. Las palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Ok? So, este es un trabajo muy grande que... Sí, léalo. Isaiah 59:21, and as for me, says Jehovah, this is my covenant with them. My spirit who rests on you and my words which I put in your mouth will not depart from your mouth or from the mouth of your children or from the mouth of your children's children, now or ever, says Jehovah. Y aquí algo muy interesante. There's something really interesting here. Rabbi estaba explicando, aquí dice la palabra Jehová Rují. And Rabbi was talking about this, the name is Jehová Rují. Yeah, Jehová Rují, que quiere decir el espíritu mío. Rují. Jehová yeah. Rují. Rují. Okay. Which means Jehová Rují, que quiere decir el espíritu mío. Which means my spirit. So, él está poniendo ese espíritu, ¿en dónde, dice? Well, this en nuestras says bocas. He's putting his spirit where? En nuestras bocas. Entonces, our no lips. Debemos, nosotros debemos cuidar lo que decimos. Not only should we be careful about what we say. Nosotros debemos hablar lo que el Señor dejó aquí, más no lo que hemos adquirido del mundo. We should speak what the Lord has put on our lips, not what we have acquired from the world. Aquí dice, Be'ani sot... dice Beriti. Be'anit sot Beriti. 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 Dice Be'ani. Ani. Be'ani. No, Ba'ani. I'm sorry, I need my glasses. Ba'ani, ¿qué quiere decir? Y yo. Ba'ani, which means and I. Este pacto. This pact. Este pacto. Covenant. This covenant, thank you. Ajá. Dice Otam, que va. Es para ellos, ¿para quién? Para todos los que estamos aquí. Everyone who's here. Y los que tienen el conocimiento de la palabra. And those who have knowledge of the word. So Jehová está poniendo ese su ruach aquí en nuestras bocas. So Jehová is putting his ruach on our lips. Ese es un honor, ¿verdad? That is an honor. So debemos hacer conciencia y pensar en esto y a la gente no desviarles y hablar y decirles lo que es la palabra perfecta de nuestro Señor. So we should have conscious, be conscious, not to ajá. Y lo, misdirect y lo más, others. En la traducción, Reina Valera habla de hijos y de hijos para hijos, o sea, generación en generación. In the Reina Valera, it says kids, kids, and the generation after generation. Pero en el hebreo está hablando de la semilla. But in Hebrew, it's talking about the seed. La semilla de tus hijos. La semilla de los hijos de tus hijos. The seed of your children. The seed of your children's children. So es aún más grande todo so it's much el entendimiento. More expanded, an expanded understanding. Que si no hacemos el trabajo que se debe hacer. That if we do not do the work that is required. El Señor nos va a pedir cuentas.
¿Por qué no cumplimos esto de enseñar la verdad, de no cuidar nuestras palabras que salen de nuestras bocas? Jehovah is going to ask us an account, ask us for an account of why we didn't do what, because I can't. ¿Por qué no hicimos nuestro trabajo? Why we did not do our work. ¿Por qué no cuidamos nuestra boca cuando hablamos? Why did we not be careful of everything that we said? De todo lo que sale de nuestras bocas. Of everything that comes out of our mouths. Porque para hablar, ¿qué es lo que sale? ¿Qué utilizamos? Utilizamos también un aire, un viento, ¿verdad? Because when we're talking, what is it that we also use? We use air. Ese también es un aire que también se considera un ruach. That is also a air. Air that is considered ruach. Pero de acuerdo al contexto, es un aire. But que trabaja. In context, it's a work, it's a wind. Y prácticamente si no tenemos aire, no tenemos el ruach, porque no respiraríamos. The ruach, we don't have air. We don't have, can't breathe. Okay. So, son las 8. Yeah. 7:40. Y hemos alcanzado solo el versículo 1 del so, Salmo 4. It is 7:40 and we've only okay, so nos miramos la próxima. Until next week. Thank you. Same time, same channel. Amen. Shalom. Les hablo de parte de la congregación mesiánica Beth Goyim y queremos agradecerles por visitarnos. Somos una congregación de judíos y gentiles, viviendo como uno en el Mesías Yeshua. La congregación mesiánica Beth Goyim es un lugar de verdadera adoración y nuestro enfoque no se desvía de los orígenes hebraicos de nuestra fe. Beth Goyim está arraigada en la palabra de Dios desde Bereshit, Génesis, hasta el libro del Apocalipsis. Las palabras del Mesías en contra de las tradiciones hechas por el hombre fueron grabadas cuidadosamente en Metiyahu 7. Esta es la razón por la que solo seguimos las instrucciones directas que solo se encuentran en las Escrituras, ciertamente el camino, la verdad y la vida. También queríamos decirles que si están buscando un caminar más profundo con Jehová, acompáñenos en nuestro estudio bíblico llamado Tiempo de la Torah Mesiánica los días martes de 7:15 a 9:30 p.m. Venga a pasar el día con nosotros en cualquier Shabbat. Nuestro servicio comienza a las 11 a.m. con el sonido del antiguo shofar hebreo. Después ofreceremos nuestra alabanza y adoración al Rey de Reyes en inglés, hebreo y español. A continuación revisaremos los titulares de las noticias de la semana anterior de todo el mundo, sobre todo noticias de la Tierra Santa de Israel. En Beth Goyim no solo leemos los titulares de noticias como eventos actuales, sino que los analizamos a través de las escrituras en busca de pistas para entender lo que significan y saber en qué punto proféticamente estamos en el reloj de Jehová. Después de toda esta información, emprenderemos un viaje y dejaremos atrás del mundo para aprender acerca de Jehová en su palabra eterna. No con solo una o dos escrituras, pero por lo general siete o más escrituras, el alimento espiritual y la riqueza de su reino se hacen accesibles a los que comparten este momento especial para buscarlos. Pero el día no termina allí, porque el Shabbat es tan especial para él, siempre hay mucho más que nuestro rey se complace en compartir. Así que en lugar de separarnos, nos mantenemos juntos como una familia para disfrutar un almuerzo y después por la tarde el estudio de la palabra de nuestro rey. Para finalizar el Shabbat, leeremos juntos la lectura del Parashá o la porción de la Torah de la siguiente semana. Incluso después de todas estas bendiciones, para muchos de nosotros simplemente no es suficiente. Por la noche compartimos la cena disfrutando de diferentes platos caseros que los congregantes prepararon, mientras juntos disfrutamos de una película edificante. Si toda esta información aún no es suficiente, usted puede visitar nuestro sitio web, donde encontrará más de 500 enseñanzas y estudios bíblicos de los días santos en video. Tan solo presione el cuadro de la Hora de Torah Mesiánico. Allí descubrirá estudios gratuitos sobre muchos, muchos temas diferentes, incluyendo presentaciones de PowerPoint. Y si Beth Goyim suena como un lugar que le gustaría visitar, pero usted vive fuera del área, todavía hay una manera de conectarse con nosotros. Tenemos transmisión en vivo por el internet los martes, jueves y Shabbats. La dirección de nuestra página web es www.bethgoyim.org y si desea contactarnos, nuestro número telefónico es 973-338-7800 o esto es 978-2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 -
Yeshua. También disponemos de una estación de radio por internet www.wtrsradio.com. Síguenos en YouTube por www.youtube.com/BetGoingMessianic. BetGoing, donde la verdad vive. No enseñanzas rabínicas, no Talmud y ninguna doctrina cristiana. Siguiendo la ruta 66, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la única palabra perfecta de Dios. Una vez más, gracias por visitar la Congregación Mesiánica BetGoing.